Buenas tardes, bienvenidos a esta fecha del MIEL 2021, Miradas en Lucha. Estamos en el día dedicado a los espacios de formación y compartir comunitario, el audiovisual comunitario en diversas expresiones. Y tenemos como invitados para la mesa del día de hoy a la compañera Laura Salas de Witness y la Sandía Digital de México, a los compañeros de Placite, que es la Escuela de Cine y Televisión Hugo Chávez en Venezuela, y Adrián Hartil de Mincaprop de Perú. En la sesión de hoy vamos a estar compartiendo, como les comentaba, distintas experiencias que conciben el audiovisual comunitario o el quehacer en común, ¿no?, del audiovisual, ¿no? Entonces, sin más, quisiera invitar quizá primero a Laura para que nos cuente un poco sobre su experiencia, ¿sí?, como Witness y la Sandía Digital. Sí, pues muchas gracias por la invitación, gracias pues obviamente a Maisal, a Miel, este espacio bien importante para pues poder hablar de estas experiencias. Como ya comentábamos un poquito antes de entrar aquí a dialogar, pues sí, ¿no?, que quienes hemos llevado pues un camino de comunicación comunitaria, hemos transitado pues por la comunicación comunitaria en radios comunitarias, medios libres, ¿no?, un poco, tuvo un auge con el internet, y ahora pues sí creo que varios y varias nos ha tocado transitar hacia esta parte de la formación, ¿no? Cómo compartir esos quehaceres que se han acumulado con las prácticas, cómo compartir. Y bueno, en particular les quería compartir una experiencia que es la que llevamos a cabo en un esfuerzo colaborativo entre la Sandía Digital, que es una colectiva feminista de mujeres que hacemos producción audiovisual y también procesos de formación, y Witness, que es una organización global que lleva unos 30 años más o menos trabajando en el uso del video para la defensa de derechos, ya sea para la documentación de violaciones a derechos como para pues la parte estratégica y narrativa de posicionar nuestros mensajes en el espacio público cuando se trata de avanzar en nuestras luchas por la defensa de derechos. Entonces, hace unos años, pues empezamos este proceso, del cual les voy a mostrar ahora un video que dura unos 3 minutos para que puedan verlo, y vamos a volver a comentar un poco del proceso. Este es nuestro territorio. Todo un camino para que lleguemos acá. Seguir luchando, tierra y territorio. Comunicar para construir los mundos que soñamos. De pronto el capitalismo se ha hecho muy bien su trabajo y ha hecho que perdamos de vista que si algo necesitamos es aire, agua, tierra. Has vivido ahí, has nacido ahí, has crecido, y creo que hay que defenderlo. Por una vida buena, una vida digna. Vamos a defender para seguir viviendo. Y porque no solo queremos vivir nosotros, queremos que vivan pues, más generaciones, ¿no? El capitalismo, el colonialismo y también el patriarcado no pueden avanzar si no es a través de la violencia. Pero lo que es importante es entender cómo opera ese mensaje y ese lenguaje del poder, porque a nosotros nos interesa hackearlo, le llamamos nosotros, que quiere decir intervenirlo, darle la vuelta, llevarlo hacia otro lugar. La Escuela de Comunicación Estratégica Tierra y Territorio es un proceso que planteamos entre la Sandía Digital y Witness para contribuir a fortalecer las capacidades de movimientos, organizaciones que están en la defensa del territorio en México. Tener un espacio específico donde podamos desarrollar un plan de comunicación, poder cuestionarnos sobre las narrativas, poder hablar sobre herramientas de análisis de la realidad y también pensar en qué es lo que queremos contar y a quiénes es importante. ¿Cómo podemos usar las historias? ¿Cómo podemos entender las historias como una herramienta muy potente de cambio? Es la historia de cómo la comunidad se enfrenta con las mineras mediante un proceso jurídico, ¿no? Entonces, con este primer guía grabamos entrevistas, grabamos imágenes, y si fuera radio, grabamos ya situaciones sonoras, ambientes,
Al momento que eso lo empezamos a llevar al editor de video o de audio, va a empezar a transformarse. Una de las cosas más importantes, yo creo que entendimos acá, es que la comunicación para la defensa siempre tiene que ser de inclusión y no de exclusión, ¿no? Saber que tiene que abonar más que dividir. Nos están dando esas herramientas, nos están abriendo la mente a ver qué otras posibilidades hay de comunicar lo que necesitamos comunicar. Cómo narrar desde la dignidad, cómo narrar desde el amor a nuestro territorio. Respeto a lo que quiere la comunidad, desde la dignidad de nuestras resistencias. Estamos en comunidades organizándonos. Somos el corazón de la tierra, de agua, de bosques. Queremos redescubrir nuestro ser en colectivo, las voces de nuestro propio territorio. Juntos se anda dando todo. Estas son las luchas que queremos estar articulando. Todo lo que está organizándose en resistencia desde la vida. ¡Sabor, sabor! Bueno, ya volvimos de ver el video, donde, bueno, pudimos ver un poquito cuál fue la experiencia de viva voz de quienes participaron en ese proceso de formación comunitario. Lo que hicimos para llevar a cabo ese proceso primero fue llevar a cabo un diagnóstico participativo para un poquito entender cómo se estaba utilizando la comunicación en las luchas, en la defensa del territorio o en la defensa por el medio ambiente o por los bienes comunes o tejido de vida, ¿no? Que vimos que era muy central y ha sido muy central desde hace muchos años en México y en otros países de América Latina, pues esta necesidad de poner en el centro pues el bien común, los bienes naturales, el tejido de vida, como ya decíamos, y sobre todo frente a pues la cada vez más extendida amenaza del extractivismo en sus diferentes dimensiones, que pone en riesgo pues el cuidado de estos bienes comunes por parte de muchas comunidades en México y en América Latina. Entonces iniciamos este proceso, hicimos diferentes comunidades de aprendizaje que les llamamos, donde convocamos a comunicadores, comunicadoras comunitarias, formadores, formadoras, integrantes de movimientos en defensa del territorio, organizaciones, periodistas, medios libres, para hablar un poquito, y ahí pues salió como mucho esta necesidad de poder formarnos más en el uso de la comunicación estratégica, ¿no? Lo que vemos mucho en la defensa del territorio es que pues hay una balanza muy desigual, ¿no? Cuando vemos cuántos recursos ponen las empresas, ponen los gobiernos para intentar convencer de las bondades de estos proyectos, megaproyectos extractivistas, y frente a eso, pues las comunidades casi siempre cuentan con pocos recursos para poder hacer frente a esa andanada de narrativas y de producción de medios y otras formas de intervención que tienen las empresas en las comunidades también, ¿no? Entonces, ¿cómo con estos menos recursos pues podemos planear de manera colectiva, analizar la realidad? En primerísimo lugar, veíamos que es importantísimo dentro de la metodología para poder pues ser más efectivos y efectivas con quienes somos, con los recursos que nos contamos, no solamente económicos, obviamente, ¿no? Sino de personas, de equipo, de alianzas que nos puedan ayudar a llevar a cabo nuestras campañas de comunicación y nuestras acciones de comunicación para avanzar pues en esta defensa del territorio o detener el avance del extractivismo, ¿no? Entonces, a partir de este diagnóstico, pues formulamos esa metodología que también ayer la presentó mi compañera Mónica Montalvo, también dentro del espacio de Miel, que es esta guía de comunicación estratégica para la defensa del territorio, que ustedes pueden consultar libremente en línea. Y pues basadas en esa guía, hicimos este año, estamos ya por terminar la segunda edición de esta Escuela de Comunicación Estratégica para la Defensa del Territorio. Empezamos en 2019, un poquito antes de la pandemia, sí alcanzamos a hacer sesiones presenciales en la primera edición y fue muy interesante. Obviamente pues la idea es partir de una construcción
compartir el conocimiento de manera horizontal. Obviamente ya es mucho lo que se ha acumulado en términos de aprendizajes, de las prácticas de las comunidades que están todos los días pues llevando a cabo comunicación para defender el territorio, y la idea era un poco pues contribuir a sistematizar estas prácticas, lo que ha funcionado, un poco para compartirlo con otros colectivos, otras organizaciones, y pues contribuir también a que puedan ir fortaleciendo pues estrategias de comunicación y avanzar lo más rápido posible en estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la metodología que hicimos es, pues, esta parte, ¿no? Veíamos en la comunicación estratégica, pues, es muy importante darnos un tiempo para la planeación, darnos justamente un tiempo para juntarnos entre todos, entre todas, el colectivo, la comunidad, el movimiento que va a estar en la defensa de este derecho, con quienes vamos a estar trabajando de manera colectiva. Muchas veces pues ya esto se hace, obviamente, dentro de los movimientos en defensa del territorio, hay asambleas donde se dan estos análisis, ¿no? Entonces, como comisión de comunicación o como grupo de comunicación, es muy importante también partir de estos análisis, ¿no? Saber pues en dónde estamos situados, situadas, ¿no? Ahí compartimos una serie de herramientas para este análisis de la realidad, que ya pues muchos y muchas conocen también, ¿no? Por ejemplo, mapeo de actores, para saber cómo estamos en esa balanza de poder, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros, nosotras como comunidad, como organización? ¿Dónde están las empresas? ¿Dónde están los gobiernos? ¿Qué otros actores hay ahí que están influenciando esa lucha que estamos llevando a cabo, esa temática, ¿no? Línea del tiempo, ¿no? Un poco también para analizar cómo ha sido el movimiento, cómo han sido las acciones de comunicación del movimiento y cómo han sido también las acciones de estos otros actores, ¿no? Los gobiernos, las empresas, que están pues como de este otro lado del mapa de actores, también intentando incidir en ese mismo tema, pero pues para extraer y para finalmente depredar el territorio, ¿no? Entonces, compartir estas herramientas, porque veíamos eso, entre más podamos hacer este análisis de la realidad colectivamente, puedes, y entre más lo hagamos colectivamente, por supuesto, más enriquecido va a estar, más elementos vamos a poder ver ahí. Y bueno, una vez que tenemos el mapeo, hay otra serie de herramientas que también fuimos construyendo con otros colectivos, colectivas y compartiendo acá en México, por ejemplo, Hackeo Cultural, que ahora están trabajando una iniciativa muy bonita que se llama Futuros Indígenas, por si tienen posibilidad de verla. Pero bueno, ellos y ellas han trabajado mucho desde el punto de vista del hackeo cultural, justamente, ¿no? De analizar narrativas, ¿no? Ya que vimos quiénes son los actores involucrados, qué están diciendo, ¿no? ¿Qué están diciendo los gobiernos al respecto? ¿Qué están diciendo otras comunidades, ¿no? ¿Qué están diciendo actores, actrices relevantes dentro de nuestras comunidades? ¿Qué estamos diciendo nosotros y nosotras mismas, ¿no? También partimos de un autodiagnóstico que ahí le llamamos la milpa, ¿no? Que nos ayuda un poquito como a analizar nos como colectivo, colectiva, qué es lo que estamos haciendo en términos de comunicación, estamos formulando nuestro objetivo, qué acciones estamos llevando a cabo, y que nos pueda servir un poquito como un instrumento de autodiagnóstico para también analizar nuestras propias narrativas y ver cómo juegan esas narrativas en todo el mapa más general, ¿no? Trabajamos mucho también con el colectivo de prácticas narrativas, que acá en México llevan pues mucho tiempo, llevando a cabo una labor muy, muy importante en toda la práctica narrativa, que abarca pues un montón cuando ellos dicen, no, práctica narrativa no es una metodología, es una forma de estar en el mundo, ¿no? Tiene que ver con escucharnos, escuchar a las otras personas, escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Puede también tener un eje terapéutico, ¿no? Que nos puede ayudar a ver cómo nosotros y nosotras hemos pues narrado nuestra propia historia de manera individual, pero también colectiva, ¿no? Y todas estas herramientas pues nos ayudan a ir encontrando otros elementos narrativos que nos ayuden a sumar a nuestras estrategias de comunicación para que pues podamos ir sumando más personas a nuestras causas, ¿no? Que al final son nuestros objetivos, poder ir entablando más puentes, abriendo más puentes de comunicación con otras personas, con otras comunidades, para sumarlas a la lucha,
Y pues también haciendo frente, ¿no? La comunicación, ya sabemos, nos ayuda tanto para fortalecernos internamente, un proceso de fortalecimiento organizativo interno, pero también pues en las estrategias de incidencia, que muchas veces les llamamos, ¿no? Que es como para posicionarnos hacia afuera, ¿no? Y tener un posicionamiento frente a los gobiernos, frente a las empresas, y pues ahí también encontrar otras alianzas que nos ayuden a ir, pues, como ya decíamos, un poco nivelar esta balanza, ¿no? Entonces, el ejercicio de la escuelita de comunicación estratégica, pues justamente fue esto, ¿no? Compartir estas herramientas, partir de los saberes que ya hay en las comunidades que llevan años en la defensa de estos territorios, compartir los análisis de actores, que ha sido muy interesante, porque ahí vemos como todas las similitudes, ¿no? A pesar de que estamos en diferentes comunidades enfrentando realidades un poquito distintas, pues al final muchas veces también enfrentamos riesgos, amenazas y circunstancias comunes, ¿no? Entonces también es muy enriquecedor encontrarnos en estos puntos comunes para aprender de otros y otras, ¿no? Y a partir de ahí, pues analizar nuestras propias narrativas, escuchar cómo lo han hecho en otras comunidades y pues reformular también, ¿no? Pensar, ¿no? De qué otras formas podemos seguir multiplicando nuestros mensajes, ¿no? Paralelamente, digamos, a esta parte de como más de análisis de la realidad y de planeación para la comunicación estratégica, pues llevamos módulos o talleres que les llamamos laboratorio para ver la parte de producción, ya concretamente de producción de comunicación, ¿no? Ya sea producción audiovisual o comunicados de prensa, una estrategia mediática, o una imagen gráfica, ¿no? También trabajamos mucho con la parte de la imagen gráfica, que es lo que estamos comunicando con nuestras imágenes, ¿no? Y bueno, todo lo que conlleva, digamos, ya concretamente, pues la producción audiovisual, que tiene que ver con cómo hacemos nuestros guiones, cómo grabamos, cómo mejoramos nuestras imágenes, cómo hacemos uso al final del lenguaje audiovisual para contar una historia, y si llegamos a ver la parte de edición también, ¿no? Sobre todo en celular, que hoy en día pues ya vemos que está como muy a la mano, entonces hasta llegar a ese punto para que pues las comunidades también dentro de este proceso de formación pues aprovechen para también mejorar sus prácticas audiovisuales y compartirnos, ¿no? También las producciones audiovisuales que van saliendo de los procesos, y pues eso nos reanima otra vez, ¿no? Cuando vemos las producciones de otras comunidades, pues nos vuelve a emocionar. La idea de la escuelita también es cerrar con esta producción, con la difusión de esa producción y con la, un poquito como con la evaluación, le llamamos, ¿no? Pero un poco como con el análisis de qué fue lo que pasó con esa producción una vez que se difundió, una vez que llegó a la audiencia a la que queríamos que llegara, pues analizar un poco si tuvo el efecto que nosotros y nosotras queríamos que tuviera o no, para ver qué cosas dentro de la estrategia se pueden ir ajustando para seguir avanzando en estos objetivos que queremos lograr, ¿no? Entonces, bueno, así a grosso modo, ¿no? De manera como general, es un poquito la metodología que hemos ido trabajando con las compañeras de la Sandía Digital, todos ya pues varios años, ya Julio también de Miel y de Maizal, con otros compañeros y compañeras que han abonado a este proceso, y que vemos que sigue dando frutos, ¿no? Ya el espacio de la escuelita se ha vuelto como un espacio también de compartir, un poco más constante, digo, informal, pero constante en cuanto a que las comunidades en México están ahí también constantemente compartiendo qué es lo que está sucediendo en sus comunidades, cuáles son las producciones que siguen haciendo, seguir encontrando ahí alianzas para seguir potenciando la caja de resonancia de las campañas de comunicación de quienes están en la defensa del territorio. Pues eso por ahora para compartir y dar también un poquito de espacio al diálogo, y pues si hay como más preguntas, escuchar a los compañeros y pues ahí también tejer en la parte del diálogo. Muchas gracias nuevamente por este espacio. Gracias, Laura, a ti también. La trayectoria de la Sandía y de Witness y la tuya es
es larga y es reconocida, y el trabajo que hacen desde la comunicación estratégica en un contexto como el mexicano, ¿no? Tal vez hacer esa salvedad, porque vamos a trabajar en contextos diferentes, ¿no? En casi toda Latinoamérica estamos en contextos más o menos similares, ¿no? El caso peruano que viene a presentarnos también Adrián, Danica Prot, se mueve en un contexto similar, ¿no? En donde el rol del Estado ha sido más que nada como una mesa de partes para las extractivas, ¿no? Transnacionales, digamos, ¿no? Pero en este miel estamos incorporando un territorio que durante mucho tiempo ha estado como en medio de un bloqueo, no solamente económico, sino también comunicacional, y desde fuera, desde el resto de Avia Yala, pues no hemos tenido tantas noticias de lo que está sucediendo allí. Allí están sucediendo también procesos comunitarios, procesos de comunicación alternativa muy interesantes y muy prolíficos, y también desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Como Eplacite, que es la experiencia que queremos presentar ahora para empezar a dialogar desde otro territorio, que es Venezuela, ¿no? Y que vive una realidad, viene viviendo un proceso de más de 20 años, quizá como podríamos pensar a contramano de lo que sucede en el resto de nuestro continente, ¿no? Y entonces está interesante conocernos también y articularnos, rearticularnos desde estas realidades tan distintas que a veces no tan distintas en realidad que nos toca vivir, ¿no? Justamente por comparación o por contraste, también encontrar las constantes, ¿no? Sobre todo cuando se trata de espacios de formación comunitaria, ¿no? Entonces, Eplacite es la Escuela Popular Latinoamericana de Cine y Televisión y Teatro Hugo Chávez, ubicada en Caracas, ¿no? Forma ciudadanos que se niegan a quedarse de brazos cruzados ante el mayor desafío de nuestro tiempo, el control de los medios de comunicación por parte de los grandes grupos privados, no solo concentrando su propiedad, sino también reduciendo las escuelas de periodismo a un mero formateo técnico ideológico, que lleva a la criminalización de los movimientos sociales y al alejamiento de los pueblos. Llevan 20 años trabajando para preparar la vuelta del campo mediático a manos de los pueblos, para crear un cine y una televisión basadas en experiencias, sus sueños, sus intereses comunes, su solidaridad y sus deseos de conocerse. Estamos conectados con Jesús Reyes y con Thierry Derón. Los presento rápidamente, compañeros, para que luego ustedes puedan contarnos un poco más sobre la escuela y lo que hacen. Jesús Reyes es realizador y camarógrafo egresado de la UNEARTE, miembro de la Escuela Popular Latinoamericana de Cine, TV y Teatro Hugo Chávez. En los últimos años se ha desempeñado como realizador de audiovisuales en su alma mater y ha participado en diversos cortos y largometrajes proyectados en festivales de Bélgica, Francia, Corea del Sur y Brasil. Su obra, Tiempos de Lucha, es sobre la construcción de una comuna en el proceso comunero venezolano y está en nuestra muestra, la que está dedicada justamente a espacios de formación comunitaria, ¿no? Y el venezolano Thierry Derón nació en Bélgica, imparte talleres de video popular en Nicaragua en los 80s y luego funda la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, TV y Teatro en el 95 en Venezuela. En el 2000 funda la televisora comunitaria Teletambores en Maracay, participa de la fundación de la televisión comunitaria campesina en Camunare Rojo TV en Yaracuy, y entre el 2004 y el 2010 se integra al proyecto de televisión pública y participativa Vive TV, creando diversos programas como el Noticiero del Cambio, Venezuela Adentro, el Noticiero de los Trabajadores, Construyendo República, Pueblo Soldado, Vive Móvil, En Proceso, Curso de Filosofía, Curso de Cine, etc. Y desde el 2013 es docente de Dramaturgia y Teoría de Montaje en la UNEARTE y en la UVB. Adelante, compañeros, los escuchamos para que nos cuenten un poco sobre la escuela y sobre el trabajo que se hace, el trabajo comunitario que se hace a través del audiovisual en ella. Buenas tardes. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Sí. Bien. Bueno, Amanda, saludos. Gracias por introducirnos en la red, Paisal. Saludo a Laura, Adrián,
y a todos los que nos escuchan. Sí, bueno, hay un tema particular, ¿no?, en la creación de la Escuela Popular y Latinoamericana de Cine, y lo recordaste desde el inicio, cuando estábamos trabajando en Nicaragua. El tema era desenclavar. En el tema de la reforma agraria nos dimos cuenta que el feudo económico y luego mental no permitía al campesino del sur conocer lo que vivía el campesino del norte. Entonces la pequeña cámara video que acababan de aparecer en los años 80 nos sirvieron de mucho para mostrar a los del sur lo que vivían los del norte y entender esta forma el tema de la estructura común que había que transformar, ¿no? Eso fue un momento muy particular porque Nicaragua en los 80, como dijo Pablo Freire, era un laboratorio inmenso de educación popular donde confluían muchísimas experiencias. Y luego nos toca estar aquí, lo recordaste, en una Venezuela bloqueada en muchos aspectos, pero la particularidad histórica, digamos, es que entendemos que crear una nueva televisión, crear un nuevo cine documental, o mejor dicho, trabajar desde la idea que la imagen puede ser un elemento de organización, de transmisión de experiencia, implica romper con una impronta que puede ser propagandística, vertical, comercial, pero que ha marcado tanto la formación universitaria de la comunicación social como las prácticas de gobiernos progresistas que muchas veces copian, recopilan y hacen como se someten prácticamente de forma autodestructora, diría yo, a lo que se cree que es la única forma de hacer comunicación. Y digo autodestructora porque es una negación del proyecto político cuando uno piensa que la técnica comercial es la mejor técnica para transmitir las experiencias. Entonces, la idea que, por ejemplo, autores como Valdés o Matelar ya habían elaborado en su estudio de la comunicación en la Unidad Popular Chilena era que prácticamente no se podía hablar de técnica neutra. Había una técnica burguesa de la comunicación que desde luego fue usada a fondo para destruir un proceso revolucionario. Y sin embargo, nos damos cuenta que muchos años más tarde todavía la izquierda, más bien hoy en día, casi que se somete más aún a esa escuela, digamos, comercial, para usar una palabra que vale para muchas. Entonces, el tema ahí es cuando mucho se habla de descolonizar la comunicación, cuando se habla de participación popular, pensamos que realmente hay que plantear una nueva forma de comunicación. Ejemplo, se habla mucho de los productos en todo sentido. Un ser político puede ser un producto, una producción agrícola puede transformarse nada más en la imagen de un producto. Nosotros hablamos de estudiar los procesos, es decir, visibilizar a las y los trabajadores que están detrás de esos productos. Eso abre un campo de tiempo, de trabajo, de respeto de las personas, que es en sí una propuesta política, ¿sí? Y eso es un ejemplo nada más, podríamos hablar de muchos otros ejemplos del personaje más colectivo que individual, pero un individuo que existe dentro de un colectivo, un individuo social, podríamos hablar de toda la fase de fabricación, sobre todo el tiempo, ¿no?, que significa la investigación. Y luego, a partir de ahí, la escuela nuestra ha estado como en contacto con mucha experiencia, como la de los En Tierra de Brasil, con todo su proyecto de brigada audiovisual, la gente, por supuesto, por ejemplo, toda la herencia del noticiero de Santiago Álvarez en Cuba, que era un noticiero bastante crítico, interesante, que al pueblo cubano le encantaba descubrir en las salas de cine y que tuvo que dejar de producirse por el periodo especial, y muchísimas más experiencias donde hasta podíamos hablar del teatro de Augusto Boal, pero siempre redimensionando desde la práctica otra forma
de comunicación. Eso sería como la filosofía general, ¿no? Y yo puedo pasar la palabra a Jesús Reyes para que él hable ya de su propia visión y trabajo dentro de esa escuela, ¿no? Ajá, adelante. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo se encuentran? Bueno, Jesús Reyes por aquí, formado en UNEARTE. Una misión que abre nuestro presidente fallecido hace poco, Hugo Chávez, para que todas las personas que no podían estudiar en las universidades públicas privatizadas y las privatizadas pudieran como que acceder a la formación universitaria de manera gratuita y con muchos beneficios. De allí salgo graduado en cinematografía, me dedico a la cámara y el montaje, y bueno, con el pensamiento liberador, tratando de llevar una imagen necesaria, visibilizando las luchas de nuestro pueblo Venezuela y de los sitios donde estamos como que recorriendo. Creemos mucho en que la identidad tiene que ser forjada desde lo que somos. Somos mestizos, somos un pueblo donde ha confluido diferentes nacionalidades, eso nos caracteriza. No caemos en racismo ni en nada de eso, somos muy diferentes unos a otros en todos los estados, pero somos venezolanos todos al final, y bueno, teniendo eso claro, lo demostramos en las imágenes, en cada realización que hacemos. No sé si han tenido tiempo de ver el último documental que hicimos de la Comuna Socialista Altos del ICE, comuna que está organizada básicamente por mujeres. Trabajamos ahí 2 años para la realización del documental, llevando todos los principios en práctica, sumándonos como uno más de la comunidad, siendo no un agente externo, sino personas comunes, no ajenas a las realidades que sufren cada uno de nuestros compañeros, y tratando de llevar a cabo todo lo que aprendimos en la universidad, de alguna manera llevarlo a cabo en los talleres que compartimos también. Ahí en la comunidad dimos talleres, hemos recorrido Venezuela también dando talleres, siendo voceros de la información que nuestros profesores también nos dieron en algún momento. Después pasamos nosotros a ser como profesores de la realidad que nos toca y que nos llama al compromiso social y ético con el valor que comprende y que conlleva el ser venezolano, y entendiendo la responsabilidad que hay en los discursos que se elaboran. Estamos totalmente invadidos por Hollywood y la gente que los quiere imitar. Nosotros damos un grano de arena para tratar de sensibilizar a una comunicación diferente. Sabemos que no es imposible, la practicamos. Otros países son ejemplos también y las practican, y aunque sea muy mínimo, bueno, seguimos en la lucha, porque si nos quedamos de brazos cruzados, ya no, es como si estuviéramos dando por perdido los esfuerzos de mucha gente, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, que fueron campesinos y campesinas, que se mudaron alguna vez para acá, el sitio donde vivimos, que es Caracas. Y bueno, en eso es lo que hemos estado, seguimos trabajando, estamos por estrenar un nuevo documental, de la misma manera, visibilizando las luchas y el trabajo de nuestras mujeres, que son las que mueven la revolución venezolana y muchas revoluciones en el mundo. Y bueno, por ahí estamos paso a paso aprendiendo y llevando saberes a las diferentes comunidades en un compartir
de experiencias y de labores. Muchas gracias, compañeros. Vamos a ver en este momento el tigre y el venado, el tráiler, y la marcha, también el teaser de estas dos piezas, que es parte de la obra de esta escuela en Venezuela. Y luego comentamos un poco de eso. La guardia, los sopapeos, a mí me sopapeó un baboso allá. Estaba yo trabajando, porque yo le contesté, ¿qué estás haciendo vos, Jaime? No, nenito, tú eres inocente, le decía yo, que estaba sembrando maíz. Habla bien, hijo de puta. Pavo, aprender viene, pues. Sí, quiero aprender, bien. A eso está bueno, que aprenda, hombre. Toda la familia que tenía en el pueblo, se murieron. A este se lo mataron. Este se levantó primero. ¿Para que le dé el sonido? Mi abuelita lloraba por los hijos muertos. Yo lo que le decía a mi abuelita que ya no llorara. Ya no estaban, ya no estaban. Yo nací el año 1908. Es que por este momento tengo yo 103 años. Bueno, hombre de Dios. Eran los tigres y los venados eran los indígenas. Allá nos humillaron, nosotros duramos dos noches ahí prácticamente sin dormir, cuidando el predio. Ellos ahí hicieron y deshacieron, tomaron, los humillaron muchísimo, pues. Lloramos de verdad, porque yo fui una que me sentí muy molesta, con mucha impotencia, de ver que no contamos con, de verdad no tenemos casi la ayuda de nadie. Nosotros queremos cultivar comida, cultivar plátano, así sea maíz, señor presidente, para comer nosotros. Ya, y que coman nuestros hijos, que se alimenten, para que toda una familia sea feliz, señor presidente, así sea en la pobreza. No le pedimos a usted maquinaria, ni le pedimos fertilizante, ni nada. Solamente y simplemente le pedimos, denos nuestras tierras, señor presidente. Ayúdenos y venga, señor presidente. Ayúdenos y venga a ver cómo vivimos nosotros aquí, que no tenemos en vez de qué comer, no tenemos para alimentarnos, nosotros no, nuestros hijos, no tenemos un médico que venga a ver nuestros hijos. Tengo un hijo, señor presidente, viviendo conmigo y todos los días me pide comida, todos los días. A nivel internacional y a nivel nacional,
lo que se ha hecho mediáticamente es darle coñazo al presidente. Nuestra movilización no es para darle coñazo, es para decirle: Nicolás, aquí estamos nosotros. Tú nos llamaste, venimos a hablar, queremos que nos vean. Tenemos propuestas. Siempre que marchamos, siempre que marchamos, la gente nos pregunta, la gente nos pregunta, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Nosotros contestamos. Campesinos, sí señor. Campesinos, sí señor. La gesta heroica de venir a pie de donde viene y llegar a Miraflores será punto de partida de un nuevo concepto de la revolución. Porque nosotros no estamos dispuestos a seguir cediendo los espacios de decisión que nos corresponden por derecho a gente que no siente en su corazón lo que es un proceso revolucionario. Tropa de Zamora al toque de clarín. Tropas de Zamora al toque de clarín, ahuyenta al enemigo de la revolución. Obligar, temblar, viva la libertad. Obligar, temblar, viva la libertad. Las tierras son del pueblo, no de la oligarquía. Las tierras son del pueblo, no de la oligarquía. Seamos campesinos. Yo invitaría a Nicolás Maduro Moro que nos viniéramos en un par de bicicletas desde las fronteras del estado Zulia para acá. Y le voy a decir, cuando consigamos en un latifundio de estos que usted no ha mandado a eliminar y los que usted ordenó para que lo hagan, no lo hacen, que si usted encuentra en un latifundio una mata de lechosa, usted me corta la lengua a mí, porque soy un mentiroso. La marcha tiene que continuar, porque esto tiene un fin mucho más profundo, que ya no es el predio, ya no es la tierra, ya no es uno como tal, es porque esto tuvo una apertura, se abrió algo que en el momento de que nosotros salimos a marchar, nadie teníamos idea de lo que podía haber pasado. Bueno, si pudieran comentarnos un poco, Thierry, Jesús, sobre estos dos procesos, el tigre y el venado, que es un proceso como un poco más íntimo de rescate cultural, ¿no? Esta otra pieza que es la marcha, que es más bien un proceso político, ¿no? El proceso comunero, ¿no? Y justamente el debate, las tensiones interiores que hay en el proceso nacional comunero frente, ¿no?, las comunas, frente al Estado y tal. ¿Pueden contar un poco, sobre todo, más de cómo se plantearon esas realizaciones, ¿no? O sea, ¿cuál fue el sentido comunitario en la praxis, digamos, ¿no?, en el proceso de realización de estas obras? Bien, en el caso del Tigre del Venado, estuvimos dando un taller en Managua, Nicaragua, hace unos años, donde estaba participando un compañero del Salvador, Sergio Cibrián, y entonces, bueno, con esta filosofía de documental que yo le estaba explicando en líneas generales, ¿no?, partiendo del sujeto y del rechazo a toda forma de manipulación, de propaganda, siempre trabajando desde el tiempo, del conocimiento, de la relación moral a la otra o al otro, ¿no? Entonces, él conoció allá en la tierra salvadoreña, en la región de Tacuba, a un abuelo indígena, un sobreviviente, tristemente famosa masacre del 32, y uno de los pocos que se quedaron allá recluido en la montaña y dando, bueno, trabajando como él podía, enseñando a través de la flauta una memoria de esta historia, ¿no? De las voces de los que ya no están a través de su flauta. Entonces, él estuvo trabajando un año
nada más conociendo a la persona, no llegó con su cámara desde el inicio, sino que compartió, lo apoyó, porque ese señor ya tenía prácticamente 100 años, entonces lo ayudó en todos los aspectos a sobrevivir. Y luego, sí, con el permiso de él, iniciaron el proceso de la filmación. Luego los volví a ver en su proceso de edición y ahí había una disyuntiva que era vamos a hacer un trabajo, digamos, temático, reuniendo elementos de su discurso a través de temas, clasificándolos así. Y hablamos y fue bien interesante la reunión de evitar esto, porque eso era como volver a ubicar a este abuelo como una especie de objeto periodístico o de objeto documental, pero al fin una palabra clasificada por temas así, digamos, abstractos, ¿no? Y entonces, no, dijimos, no, hay que partir de él, de su vivencia, de su forma de ser, y a partir de ahí el trabajo de la voz off puede venir a complementar su discurso, pero no pasearlo así de tema en tema, como si él fuera el esclavo, si se quiere, del discurso verbal, sino al contrario, partir de él como persona que vive en su cotidianidad y recorre las montañas, y a partir de ahí, sí, desde el sentir en el trabajo de la edición, acompañar esas imágenes con su voz. Ese fue el proceso. El tigre del venado ha tenido, su nombre viene del baile indígena, de la danza indígena que representa esa masacre, ¿no? El venado como indígena, el tigre como todos esos militares que decidieron ahí masacrar a un pueblo. Ese documental tuvo un papel importante, tuvo algunos premios, festival, mejor documental latinoamericano en un festival en Florida, pero tuvo un premio a través de Telesur también. Pero el mejor premio, como dice Sergio, fue que la misma comunidad se encargó de difundir el documental en El Salvador, de pueblo en pueblo, así de forma, digamos, espontánea, y tuvo cierto impacto inclusive en la vida cultural nacional, porque de ahí se rescata la lengua náhuatl en algunas escuelas, inclusive empezaron a cantar el himno nacional en náhuatl, que es la lengua que usa el abuelo. Entonces, bueno, eso fue el proceso más o menos entre discusión de formas. Una vez más, ahí se dan cuenta que en la escuela siempre buscamos esa coherencia filosófica o ideológica entre una forma que no transmite, que no transforma al ser en un objeto de la obra, sino en su sujeto, lo cual significa que siempre hay una forma diferente. Cada caso, cada persona, cada colectivo genera una forma propia, porque precisamente es ese ser que va a determinar al final cómo va a ser su imagen, ¿no? Y yo paso la palabra a Jesús para que hable de marcha, que es el tema campesino. Sí, con respecto al tema de marcha, es un documental que surge por la necesidad que tienen algunos sectores campesinos de expresar las contradicciones que se dan en las tierras que ellos tienen, a pesar de tener unos cuantos años en un proceso revolucionario, siguen siendo atacados, siguen siendo desplazados, siguen siendo ultrajados en sus tierras, hacen una manifestación y caminan cualquier cantidad de kilómetros desde el estado portuguesa hasta Caracas para una reunión con el presidente y, bueno, a diferentes manos se realiza como que la obra del documental, tratando de que todas las partes y todos los sectores queden de alguna manera equilibradas, sin no tratamos de decir que el gobierno venezolano es sumamente malo. Se llegó a la reunión con el presidente, está evidenciado en el documental. Luego de la reunión como que se solventan algunos
casos de los que los campesinos estaban como que reclamando, y nosotros, bueno, simplemente atentos con nuestro instrumento, que es la cámara, y nuestra sensibilidad, que es el corazón, acompañando el proceso de los compañeros desde acá. Caracas es como un lugar muy urbanizado aquí en Venezuela, es la capital, pero en algún momento Caracas fue una hacienda, fue un campo como cualquier otro estado. Caracas se pobla, por decirlo así de alguna manera, con demasiados campesinos que vienen en algún momento desde sus otros estados hasta acá, hasta Caracas, porque era el boom petrolero y era el sitio donde estaban como que cambiándose algunas realidades, que simplemente era como un mito, simplemente vinieron para acá y bueno, fueron explotados por las petroleras. Pero lo que quiero decir es que Caracas también está poblada de muchos abuelos que fueron campesinos en su momento, y de alguna manera estamos conectados como que unos con otros. Era lo que decía anteriormente, que todos somos como hermanos. El documental estuvo participando en diversos festivales, fue muy bien recibido, fue bien visto, estuvo participando en el de Argentina, en el de cine político, en la cuestión de la muestra, lo pasaron en el reencuentro del cine latinoamericano en Francia, y tuvo difusión por las redes y en otros festivales que ahora no los recuerdo. Es un tema muy, muy social, fue muy sonado. La reunión de los campesinos con el presidente fue transmitida por cadena nacional, siguen en pie de lucha. Algunos de esos todavía son amigos de nosotros, compartimos a veces unas llamadas de vez en cuando, no perdimos el contacto con ellos. Y bueno, como documentalista y realizador, es estar atento a las cosas que implosionan en nuestro país. Todos los días explota un volcán aquí a nivel político, ¿no? Es impredecible lo que ocurre en el país. Y lo que sí es predecible es que la gente se mantiene en pie de lucha, pues tranquilo, es un pueblo sano, con mucha paciencia y esperando que todo se acomode y que vuelva a la Venezuela que no estaba bloqueada y que no estaba tan asediada por los Estados Unidos. Vale, gracias, compañeros. Y bueno, ahora quisiera, para sumar experiencias y luego a ver si tenemos un tiempo para conversar, presentar a Minca Pros de Perú. Es una agencia de comunicación intercultural con base en Lima, que tiene como principal objeto la visibilización de las diversidades a través del audiovisual. Una juntanza de producción y comunicación audiovisual conformada por un equipo comprometido con la comunicación y el arte como herramienta para el desarrollo. Su trabajo los ha llevado por Bolivia, Cuba, Ecuador y Perú. Se centran en temas sociales, educativos, medioambientales y artísticos. Desarrollan procesos formativos y piezas de comunicación audiovisual intercultural para el buen vivir. Y quien nos acompaña de Minca Prot es Adrián Hartil Montalvo, que es el director de producción. Se formó como director de radio, cine y TV en Cuba, diseña metodologías e imparte procesos formativos vinculados al lenguaje audiovisual. Bienvenido, Adrián, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias, Amanda, gracias también al Maizal por esta invitación, muchas gracias también a la compañera de La Sandía y los compañeros de Venezuela también de la Escuela Hugo Chávez por compartir sus experiencias, que han resultado súper interesantes, y ojalá tengamos oportunidad de seguir conversando un poco más sobre ellas después. Bueno, antes de empezar quisiera presentar un pequeño video, ¿no?, que es un poco un resumen de lo que hacemos como Minca Prod, para desde allí poder compartir un poco cómo es que llegamos a vincularnos con los procesos formativos y un poco cuál es el proceso que hemos venido desarrollando a través de estos años.
кукушка, ну моя мешала его. Ваку шукову, юси шукову я ви. Моно вокал, а не минка вокал. Моно вокал, мы скохили машу. Вана ноки вокал. Bueno, un poco nuestro inicio como productora fue un grupo de personas, amigas, que muchas de nosotras habíamos estudiado juntas, de mostrar, ¿no? de poder utilizar el audiovisual y el cine para poder mostrar las diversidades que tenemos como humanidad, las biodiversidades del planeta, de mostrar de alguna forma, evidenciar que la realidad no es una, ¿no? Sino que las posibilidades para poder existir en este mundo son infinitas. Y bueno, con ese afán un poco iniciamos nuestro trabajo, sobre todo en base a producción audiovisual, ¿no? A elaborar productos audiovisuales que buscaran justamente trabajar con personas, con colectivos, con colectivas, con agrupaciones que no necesariamente tenían una representación fortalecida, digamos, a nivel de medios de comunicación, ¿no? Y así fue como pues iniciamos en Cuba. Un poco, un par de años después de que comenzamos el trabajo, vinimos aquí a instalarnos a Lima. En donde sean las mismas personas las que pudieran realizar sus propios productos de acuerdo a cómo ellas y ellos mismos se los imaginan, ¿no? Y como a sus propias construcciones, incluso no solamente narrativas, sino estéticas, ¿no?
Y bueno, en este proceso fue que en el 2018 conocimos a la asociación Cuyahiguasi, que es una asociación que viene trabajando desde hace más de 20 años temas de video participativo aquí en Perú, principalmente con poblaciones indígenas de la zona andina. Ellos, un poco a partir del trabajo conjunto que realizamos, tuvieron la confianza de legarnos, ¿no?, algunos de los conocimientos y las metodologías que habían venido aplicando, y fueron estas herramientas las que nos permitieron encontrar este camino, ¿no? Estas herramientas que nos faltaban para poder lograr, dentro de este afán de la visibilización de las diversidades, pues que sean las mismas personas pertenecientes a estas diversidades quienes cuenten sus propias historias, ¿no? De repente, para poder continuar con la experiencia un poco que les quiero compartir específicamente, voy a, bueno, así pueden ver un poquito, entender un poquito mejor de dónde han surgido estas. Entonces, bueno, a partir de ese momento comenzamos con una experiencia que veníamos trabajando desde hace unos años atrás con el pueblo Shipibo, para la realización, que es un pueblo indígena que vive en la Amazonía del Perú, para la realización de una película que partía de una historia, ¿no?, que ellos habían vivido, en la cual, utilizando también el cine y el fútbol como herramientas, habían logrado, pues, alejar de su territorio a una exploración petrolera de la empresa PetroVietnam. Una historia que nos resultaba increíble y que queríamos ayudarles a hacer, pero que no encontrábamos la forma de poder hacerla, digamos, sin que fuera nuestra historia como Mincaprot y no la historia de estas personas que eran quienes realmente les interesaba contarlas y quienes realmente habían vivido esa historia, ¿no? Entonces, con las herramientas que encontramos a partir de nuestro encuentro con Cuyahiguasi, fue que se nos ocurrió que era un momento como para poder utilizar estas herramientas para empezar a fortalecer también las visibilidades a través de la propia realización de los propios pueblos, ¿no? Y fue así como comenzamos con este proyecto, que ahora se llama Hakun Hati, que es, en idioma shipibo, es como el buen vivir, digamos, ¿no? El buen camino, el camino hacia el buen vivir, más o menos. Y que bueno, que la idea de este proyecto es justamente poder... nosotros no hacer el registro realmente de estas personas, como siempre habíamos hecho hasta este momento, ¿no?, sino que sean estas personas quienes puedan hacer el registro de ellos y ellas mismas, pero también de sus realidades, no solamente desde la forma, desde el contenido que quieran transmitir, sino también en la forma en que quieran transmitirlo, ¿no? Comenzamos con un primer taller que fue con un grupo de 10 personas en una comunidad donde, digamos, vivían nuestros amigos con quienes habíamos estado trabajando, y fue esta experiencia piloto la que nos permitió un poco conocer qué cosas podían funcionar, qué cosas podían mejorarse, y bueno, en realidad, como pueden ver, no se trata de un taller de cine propiamente, ni un taller audiovisual, ¿no? Lo que realmente compartimos ni siquiera son cuestiones técnicas con respecto a cómo utilizar los equipos, ¿no? Básicamente, lo que hacemos es conectar un poco con qué, una vez que tenemos la cámara, qué es lo que nos gusta de la imagen, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nos puede resultar bello, ¿no? Qué queremos contar y mostrar. Y es a partir de estas herramientas, digamos, más intuitivas, que se construyen las propias historias de estas personas, ¿no? Esta primera experiencia, bueno, como ven, los títulos están en inglés porque en realidad este no es un video para difusión, es un video de sistematización que se hizo para poder cumplir con el fondo gracias al cual pudimos hacer este taller. Una intervención en donde ya teníamos un enfoque mucho más claro también de las cosas que se podían lograr. Tuvimos
segunda intervención, este segundo encuentro, hubo la solicitud, digamos, de las personas que participaron de llevar esta propuesta a cada una de estas comunidades. Entonces, entre el 2018 y este año, lo que hemos hecho es ese proceso, ¿no?, de ir formando a estas personas en la producción audiovisual, pero desde un enfoque que no es técnico y que no se basa, o sea, que no tiene como importancia ni la forma ni el contenido del producto, ¿no? O sea, obviamente es importante una vez que se termina, pero no es el punto central, sino el punto central es el proceso mismo de la realización, ¿no? Todo lo que se discute para poder hacer la obra, todas las reflexiones que se tienen que hacer, que llevan a concluir en lo que finalmente se muestra, ¿no? Y también la misma satisfacción de poder llevar a cabo un proceso completo, ¿no? Una de las cosas que nos habíamos dado cuenta con las experiencias del año 2019 y 2020 es que las personas como que llegaban hasta un punto, ¿no? Dentro del proceso de formación, pues nosotros hacemos una parte que es la edición en papel, en donde las personas participantes van armando toda su historia, ¿no? Tal como quieren que quede sus cortometrajes, y después eso lo pasábamos nosotros a la computadora, ¿no? Lo traducíamos al lenguaje digital para después exportarlo y que ya quede el video. Pero nos damos cuenta de que este proceso igual era importante también para las personas, ¿no? Entonces, este año, en las experiencias que hemos hecho, lo hemos incorporado y realmente es increíble, ¿no? Cómo personas que muchas veces jamás en su vida han tocado una cámara, jamás en su vida han tocado una computadora, en 3 días pueden desde aprender a poner, grabar, hasta terminar de editar un cortometraje. Y que no es un cortometraje que es cualquier cosa, ¿no? Sino que son cortometrajes con contenidos profundos, con una reflexión importante también sobre las propias realidades de las personas. Y lo más importante también es que son en su propio idioma, ¿no? Entonces, estos cortometrajes no tienen como fin que nosotros nos lo llevemos a algún lado, lo subamos a una red y, digamos, podamos beneficiarnos de alguna forma de lo que está hecho, sino que de hecho ni siquiera se suben a ningún lugar, ¿no? Lo que hacemos es que una vez que se terminan, se copian en memorias micro SD, se ponen en sus celulares y realmente la forma de difusión es a través de mensajería o incluso de copiar de celular a celular, porque estamos hablando de regiones en donde no hay mucho acceso a la red de internet. Y además, bueno, por otro lado, al estar en su propio idioma y no tener subtítulos, realmente el público objetivo son ellos mismos, ¿no? Entonces, es muy interesante, donde un poco salimos del plano de la producción y dejamos estas nuevas creaciones en un plano completamente de ellos, ¿no? Y de ellas, aprovechar y que lo van a difundir, son sus productos, y un poco el reto que tenemos ahora es también cómo ayudarles a que estos productos pues puedan orientarse también hacia diferentes públicos, ¿no? Digamos, posean los derechos o muevan esto o representen a los cortometrajes. Entonces estamos todavía en ese proceso de ver cómo poder seguir contribuyendo a que puedan tener también espacios de difusión distintos, porque de hecho los cortometrajes, algunos de los que se hicieron en las primeras ediciones, gracias a la petición, la solicitud de las mismas personas participantes, llegaron a ese proceso, pasaron por algunos festivales, ganaron algunos premios, y de hecho esto para las personas participantes significó como una cosa inimaginada, ¿no? Una oportunidad de poder recibir un beneficio concreto de algo que jamás imaginaron que era ni siquiera una posibilidad de vida, ¿no? Entonces, eso, bueno, por ahí estamos en esa línea, ¿no? Viendo un poco cómo continuar ampliando, ¿no? Las posibilidades que brinda, ¿no? Poder que estas personas ya se hayan apropiado de los medios y que estén interesadas también en crear sus propios contenidos, que no necesariamente están parametrados por un fondo determinado o por una temática, como a veces suele suceder, ¿no?
Sí, quería compartir solamente un video, un minuto, que es un poco una muestra de lo que hemos hecho en las anteriores ediciones, pero que digamos que hemos mostrado un poco para los talleres que hemos trabajado este año. Y bueno, eso. Nada, muchísimas gracias por el espacio. No hago ni a ni que con ella ni sin nada, bichamada. No haga yo tenquique, damaga yo tenquique. Acunche na vitana, vacun hoy vitana. Anina tena tanson, no hago y manini, no hago y manison, no hago ni a yonson. No hay yo y manega, ni sin nada. Uika y mayonki, chipiba uika, coniba uika. Acá ya no hay cama, acá ya no hay cama. No, china bocaya, china choco bocaya. Caibo ni que caibo ni caía, botibi uika y mayonso, bueno, bueno, maboki. Están habiendo complicaciones en la red en varios de los puntos. Hemos tenido complicaciones en el punto de transmisión en Lima y parece que en Caracas también. Se han descolgado los compañeros de la escuela. Pero bueno, yo quería ver si podemos aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en poder intercambiar y conversar, ¿no? No sé si se conocían estas experiencias. La idea del encuentro miel es justamente encontrarnos, tejernos, ¿no? Que este sea un disparador, un punto inicial de una conversación que no termine, ¿no? Que conozcamos estos procesos, que nos nutramos de las particularidades de cada uno y que conozcamos justamente la riqueza de la diversidad de los procesos comunitarios, porque como por ahí bien dijeron también, cada lugar es distinto, cada población es distinta, ¿no? Y entonces cada proceso será distinto y cada lenguaje y lo que salga, lo que brote de ahí, la imagen que brote de ahí y la narrativa también será muy particular, ¿no? Entonces es... Pero lo que tienen en común, digamos, lo que se encuentra en común, lo que yo veo es que en todos estos casos estamos hablando de narrativas contrahegemónicas, por un lado, o sea, hay un pueblo que lucha contra alguna forma de poder, sea estatal, sea de mercado, sean ambas juntas, coludidas, ¿no? Y de nuestro lado hay un grupo de gente, un equipo de gente que... intenta desarrollar metodologías heterogéneas, alternativas, adaptables a justamente, ¿no? Flexibles y adaptables a cada contexto, ¿no? Para poder poner al servicio de estas luchas o estas realidades, de repente no necesariamente hay una lucha, pero sí hay una realidad colectiva que merece ser contada, que merece ser vista, que merece ser reflexionada a través de esta imagen, ¿no? O esta narrativa audiovisual. Entonces, sí, Laura, yo quería volver un poco a ti, porque nos has contado un poco sobre metodologías y lo que hacen, pero de repente algún proceso, algo que quieras compartirnos como más puntual, ¿no? Sobre, pensando, digamos, en estos temas que son un poco los que tenemos en común, ¿no? Las experiencias aquí compartidas. Sí, pues ha sido muy interesante escuchar a los compañeros, ver también pues estas aproximaciones en Venezuela, en Perú. Yo sí, también creo que son luchas que encuentran muchos puntos en común, ¿no? Bueno, tal vez un proceso en particular que podemos compartir fue el acompañamiento a una de las luchas en defensa del territorio, que es Cuba Joaquín, que culminó en la producción de un documental que ahí se puede ver también,
Les podemos pasar el link, se puede ver en La Sandía o en Bombosila, que es este espacio de documentales que se pueden ver en línea, que es ahí operado por compañeros y compañeras en Brasil. Y bueno, que fue también un proceso participativo donde se llevó a cabo el guión comunitario. El proceso de grabar también fue con la comunidad y con otros colectivos que estuvieron participando en esta idea de fortalecer pues este compartir quehaceres, ¿no? Y también pues fortalecer el uso del audiovisual en la defensa del territorio. O sea, ahí en el caso de Juba Guajín sí había mucha urgencia de que el audiovisual sirviera a la lucha para que pudiera contrarrestar todo lo que estaba diciendo el gobierno mexicano y las empresas, porque, bueno, Juba Guajín es una comunidad que está acá en la montaña de Guerrero, en México, que se enteró que el 80% de su territorio había sido concesionado sin consultarles, sin avisarles, a dos empresas mineras transnacionales. Y a partir de ahí, pues, se inició toda una lucha de proceso organizativo interno, una lucha legal también. Y lo que se buscaba es que el proceso de producción audiovisual ayudara a esta lucha, ¿no? Entonces ahí tuvimos la posibilidad de acompañar en el proceso, compartir herramientas también, ¿no? Mucho juntarnos, esto que platicaba al inicio, ¿no? Juntarnos para hablar de cuál iba a ser la estrategia, cuál era la mejor manera de hablar de la lucha de Juba Guajín para poder, pues, avanzar, ¿no? También en este terreno que veíamos, cómo estaba el mapa de actores, cómo estaba, pues, toda la, como ya lo decían acá también, ¿no? Toda la inundación de información por parte de las empresas, del gobierno, y cómo ayudar a contrarrestar esa, pues, narrativas hegemónicas muchas veces, ¿no? Desde una narrativa, pues, sí de la dignidad, sí de la vida, donde el sujeto es un sujeto colectivo, ¿no? No un protagonista, como ya decían también al principio, ¿no? Cambia, ¿no? Cambia la mirada, ¿no? De cómo se quieren comunicar estos procesos desde la lucha, desde el movimiento social, desde la cosmovisión originaria, como ya decían también, y cómo esto lo balanceamos en un ámbito mediático, de redes sociales, donde pues hay también por otro lado un bombardeo de información que viene de estas empresas y que se reproduce pues en el espacio virtual de internet también, ¿no? Como ya decía en el principio, como narrativas, medios hegemónicos, pues un poco como que en los 90s estábamos en la televisión, ahora estamos en el espacio de internet, pero pues sigue funcionando de una manera similar, ¿no? En cuanto a reproducción de narrativas, reproducción de mensajes. Entonces, un poco cómo le damos la vuelta, cómo logramos llegar a más audiencias. Siguiendo contando, digamos, desde la dignidad, ¿no? De los propios procesos, desde los valores que se quieren posicionar, de los propios procesos, desde la cosmovisión, que muchas veces no es, nunca más bien es la misma, digamos, que de la cultura dominante occidental, ¿no? Donde hay una forma de contar, una forma de ver, que ya también acá decían, ¿no? Pues en México, pues, Televisa, ¿no? Llevamos años inundados de una forma de que hacer producción audiovisual que de repente, sí, pues del otro lado del movimiento, ¿cómo le damos la vuelta, ¿no? Cómo también un poquito, pues, hackeamos, era lo que decíamos antes, ¿no? Cómo hackeamos también esas narrativas. A veces nos montamos en esas mismas narrativas para darle la vuelta al discurso gubernamental. A veces es una estrategia. Y a veces sí, más bien, pues, trabajamos en el apoyo de realización de documentales que hablen lo más comunitariamente, lo más participativamente, desde una cosmovisión propia de un pueblo, de una comunidad, para también, pues, avanzar en ese terreno, ¿no? Pero yo diría que es una lucha que hay que dar en varios frentes. Y pues por eso saludar mucho las iniciativas de compañeros que también están en esta misma, pues en una lucha muy parecida, ¿no? De abrir ámbitos, abrir narrativas, también pasa por reeducarnos a veces también como realizadores, realizadoras y como
como también consumidores de esos productos culturales y mediáticos, ¿no? Pasa como por una autocrítica de cómo hemos aprendido, ¿no? A consumir, ¿no? Hablando pues con las palabras pues, capitalistas, ¿no? Estos medios también a veces pasa por esa deconstrucción, ese análisis crítico de construir lo que hemos visto por años, ¿no? Y cómo sí contamos desde otras lógicas, desde otro, como ya decían también acá, desde otras miradas, ¿no? Otras formas de ver un poquito, tal vez ese sería el caso que podríamos compartir. Sí, muchas gracias, Laura. No sé si Adrián o Thierry tienen algo que sumar. Estamos justamente pensando esta, como dos de los puntos que yo veo en común, digamos, en estas tres experiencias, ¿no? Son narrativas contrahegemónicas y son metodologías heterogéneas, muy adaptables, muy pensándose todo el tiempo para poder adaptarse al contexto concreto en el que empiezan a trabajar, ¿no? Lo otro que me parece también interesante es cómo nos plantamos frente a este contexto, ¿no? Que Laura justamente está describiendo y que de alguna manera todos han mencionado, ¿no? Estamos frente a unos monstruos mediáticos, ahora también con la virtualidad, que se abrieron como más espacios, más trincheras, digamos, pero al final el poder corporativo sigue siendo gigantesco, ¿no? Y seguimos estando como resistiendo, ¿no? En la trinchera de la resistencia, digamos, ¿no? En Venezuela sí ha habido procesos en donde como que se logró en algún momento, Thierry, si puedes contarnos un poco de eso, se logró no una hegemonía, pero sí se logró como ampliar muchísimo, ¿no? La posibilidad de difusión, digamos, de no solamente mensajes, sino estas otras formas de acción también colectiva, ¿no? Pero sin embargo, igual no dejan de ser periféricas, no dejan de ser siempre contrahegemónicas, ¿no? Y a veces estamos, claro, justo pensando la estrategia para pelear esa hegemonía. Pero también a veces, especialmente con los espacios formativos, no estamos pensando tanto en la difusión misma de estos trabajos, sino en cómo el proceso mismo ya genera una serie de movilizaciones internas, digamos, ¿no? Dentro de los colectivos o los grupos en donde se va trabajando, ¿no? El audiovisual como un medio, el espacio formativo, el audiovisual como un proceso, ¿no? No sé, quizá Thierry podrías contarnos un poco más sobre la escuela y sobre esta filosofía, ¿no? En algunos procesos aterrizados, ¿no? Procesos concretos que han llevado a cabo de acompañamiento, ¿no? Voy a abrirte, ¿puedes activar el audio? Ahora sí. Sí. Ok. Sí, tuvimos un tema eléctrico aquí y de lluvia, pero bien, lo que me perdí parte de lo que nos contaba Laura y Adrián, pero en todo caso sí entendí la metodología. La experiencia venezolana tiene esa particularidad, ¿no? Que podemos influir en políticas públicas basándonos en la idea de que la cantidad genera la calidad al final. Con eso quiero decir que, a la par de ser todos laboratorio, así lo vemos desde acá, no desde esta experiencia particular, así como estamos creando ese laboratorio, debemos incidir en esas políticas públicas de democratización del espectro radioeléctrico, por ejemplo, o también de repensar totalmente lo digital con una participación intelectual de los movimientos sociales,
porque, bueno, ya ustedes lo recordaron en sus intervenciones, hay un problema de hegemonía capitalista que no vale la pena describir porque todos la sufrimos, pero el tema es que ese metabolismo de las redes sociales, que no es inocente, que no es neutro, que tiene una finalidad social y cultural fácil de entender, e igualmente la impronta comercial de la televisión dominante, que también va con un modelo de sociedad preestablecido, no satisface las ansias de futuro de estos pueblos que son sujetos de nuestras experiencias, ¿no? Es decir, nos debemos a un ser más, como decía Paulo Freire, pero ese ser más también pasa por políticas públicas. O sea, vuelvo al tema de ese impensado de la izquierda en su forma general, diversa, con cada contexto diferenciado, que ha dejado simplemente que todos estos medios de comunicación sean totalmente tragados, ¿no?, por el sistema capitalista. Y entonces, lógicamente, cuando ha habido intentos muy tímidos de democratización de los medios, hablemos de Ecuador, de Argentina, vemos que los gobiernos neoliberales enseguida ellos sí entienden muy bien que hay que destruir totalmente esos aparatos legislativos porque ir a establecer la dominación total. En Venezuela ha sido un caso híbrido, diría yo, porque sí, se legalizó rápidamente la televisora y la radio comunitaria. Yo creo que lo que sí ha sido un poco difícil ha sido cambiar la formación, el paradigma formativo, lo cual hace que algunas de esas experiencias ha replicado la forma dominante, es decir, el periodista como un poco el hacedor de la noticia con una dimensión muy individualista y hasta plástica, ¿no? Sustituyéndose inclusive a veces a la noticia o por supuesto a la comunidad. Entonces son temas que estamos tratando de superar, ¿no?, sembrando en muchas partes los talleres donde estamos desconstruyendo esta forma única de hacer información. Cuando hablaba del futuro, yo digo que es seguro que tarde o temprano los pueblos van a seguir avanzando en sus reclamos de nuevas formas de comunicación. Ya las están ejerciendo culturalmente, de muchas formas que ya conocemos en los barrios, en el campo, en la comunidad indígena, etcétera. Pero se trata también de que podamos influir en las políticas públicas para no repetir esa misma pesadilla de que esa dictadura mediática destruía procesos de emancipación. Ahora hablo de lo colectivo, de las naciones latinoamericanas, ¿no? Es decir, la parte más política, si se quiere. Pero justamente la política no puede ser simplemente tomar los medios como propiedad aún equilibrada de los tres tercios, un público, un privado, un comunitario. Tiene que ser cualitativamente diferente en las formas de hacer. Ese es el tema. Cambiar las universidades, cambiar la forma de enseñar el periodismo, de todo esto tiene que ser un proceso estructural bien integral para que realmente el comunicador social tenga un concepto diferente, ¿no?, de servicio, pero más que de servicio a la comunidad o de periodismo ciudadano, que son fórmulas que hemos escuchado mucho, y mucho más, hablamos de un comunicador orgánico que viene de la organización popular, que tiene como papel el mismo que en el Teatro de Boal, sirve de mediador, ¿no?, entre el público y los personajes, es decir, un dinamizador, un problematizador, pero también sobre todo alguien que permite transmitir experiencias, y la transmisión de experiencias permite entonces reforzar a su vez las organizaciones. Hay un círculo virtuoso que se establece entre el medio comunitario y la comunidad en términos de crecimiento social, cultural, político, etcétera, tanto individual como colectivo, pero a su vez imaginar una federación de voces comunitaria que permita repensar el servicio público.
que una vez más no debe ser un servicio gubernero, sino nutrido por la diversidad. Y es un desafío extraordinario, pues, pensar la televisión, como decía Rossellini, tan mal usada, pero orientarla hacia el desarrollo del ser humano, tanto en lo colectivo como en lo individual, es una herramienta formidable y que debe salir a través de la formación y de todas estas experiencias a una federación, digamos, de propuestas, de voces y de creación, para que realmente sirva el desarrollo, pues, y latinoamericano, porque desde la diversidad de nuestras voces podremos intercambiar, sin pasar por los satélites de HBO, nuestras imágenes, ¿no? Y conocernos mutuamente, como decía Galeano con la metáfora del elefante en la oscuridad, ¿no? Cada pueblo latinoamericano inventando que, yo tengo una pata por aquí, me parece que esto es una trompa, será una oreja, y nadie ve el elefante en su conjunto. Entonces, por supuesto que la última meta de esta nueva televisión o de este nuevo medio de comunicación es enlazarnos, ¿no? Entre pueblos, descubrir realmente a quiénes somos cuando sabemos que las televisoras actuales no transmiten nada de nuestras realidades, sino folclore, estereotipos, y inventando guerras, aislándonos cada día más. Entonces, bueno, eso es el gran proyecto final, si se quiere. Pero nos estás dejando una reflexión final con un nuevo horizonte, ¿no? La federación de voces comunitarias y pensar los medios masivos y virtuales, que también son masivos ahora, como espacios de formación, justamente, ¿no? No quedarnos, digamos, cuando uno piensa en el espacio de formación, en espacios formativos comunitarios, uno tiende a pensar como en lo micro, ¿no? En experiencias muy concretas, muy puntuales, quizá muy profundas y muy de largo plazo, lo cual es muy importante, pero también es importante tomarse la masividad, empezar a pensar otro horizonte para poder realmente disputar, ¿no?, esta hegemonía. No sé si Laura o Adrián tienen alguna reflexión final ya para cerrar esta mesa. Yo solo quería decir una cosa final, un poco escuchándoles, que creo que también es importante no perder de vista la diversidad dentro de la masividad, ¿no? O sea, una cosa que tiene la masificación es que es para todo el mundo lo mismo, ¿no? Y creo que parte de la ruptura de estos procesos formativos es poder hacer que hayan muchas cosas muy diferentes, ¿no? O sea, que no sea solo una cosa distinta, sino que hayan muchísimas, ¿no?, todas las posibles, y que cada una sea tan distinta de la otra para que realmente esto nos entusiasme. Porque corremos ese riesgo también de formar una nueva masificación, ¿no? Pero desde otro punto de vista, y creo que para nada ese es nuestro objetivo, sino poder hacer más bien que todos podamos vernos, identificarnos con lo que consumimos, o sea, y que eso nos nutra y que podamos nutrirlo de vuelta también, ¿no? No solamente en un solo sentido. Laura. Pues sí, me quedo con todas estas reflexiones. Pues sí, muy, muy importante, o sea, lo que ya decía, ¿no? ¿Cómo vamos construyendo desde lo último que decían, desde la diversidad, desde la riqueza, ¿no? No homologar, no entrar otra vez como en fórmulas mediáticas. Muy importante justamente para ir combatiendo pues esta hegemonía que ya decíamos, súper importante también, y coincido muchísimo con el tema de las políticas públicas, de la autonomía, que hoy hablamos mucho y cada vez más, ¿no? Hasta dónde pues los pueblos tienen su propia posibilidad de decidir qué es lo que emiten, qué es lo que reciben como información, y pues ahora en el internet también, pues todo el cuidado de los datos, de la información que se comparte también es... No, se nos fue. Laura. Creo que la perdimos a Laura, ¿no? Bueno,
Ya cerramos entonces esta accidentada mesa. Las lluvias y las tormentas nos han hecho jugarretas en esta mesa. Pero bueno, nada, solo para recalcar, estamos aquí convencidos de que las herramientas audiovisuales sirven para disputar sentidos, símbolos y subjetividades, y que su potencia es muy grande para construir alternativas, ¿no?, al sistema político capitalista en el que estamos, extractivo, patriarcal, colonial, en fin, ¿no? Espero que haya sido una buena juntanza esta, que se hayan interesado mutuamente, que podamos seguir intercambiando experiencias, pareceres, visitándonos, ¿por qué no?, recorriendo, ¿no?, este territorio tan nuestro, tan diverso, ¿no?, en donde hay todavía tanto por hacer en este sentido. Agradecerles a los tres, a las tres experiencias que nos han traído a esta mesa, agradecer a quienes nos estén viendo en cualquier latitud, horario, fecha, porque esto va a salir y va a quedarse ahí colgado para siempre, para que lo podamos disfrutar y lo podamos volver a ver, porque hay mucha sustancia en esta conversación, ha habido mucha sustancia y vale la pena como darle varias vueltas más todavía, ¿no? Entonces, nada, agradecerles y agradecerles a ustedes, nuestra audiencia, y nos encontramos en la siguiente fecha de Niel 2021, este encuentro.